Y ahora Chuck y Memes se verán en Losers Final y el que gane esto va contra el Spark God. Y aparte, Meme va por la venganza de su hermano, a vengar la caída de su hermano a manos de Chag, quien fue quien lo puso en Loser's Bracket, al buen Joker. Así que será Meme quien logre la hazaña de la familia, o será Chag quien volverá de por hecho, Spargo. Querrá reclamar el nombre de Spargo. Vengar fue quien eliminó a Joker. Así es. Entonces, ¿será la doble venganza familiar? Sí. So, Meme trae una storyline detrás de él, pero se va a enfrentar al peor matchup de Yoshi. Chuck, por lo nada... ¿Lo dice Yoshi Main? Lo dice el Yoshi Main, y lo dice Meme también, él me lo dijo hace rato. Y lo dice Meme. Y lo, sí, o sea, lo dice Meme y lo dice un caster random. Doble certificación. Sí, lo dice un Yoshi random que castea. Y Chuck no tiene razón, por nada del mundo tiene que irse con Inkling. Y tampoco tiene mucha razón para arriesgarse a pegarle a Meme cuando sabe que él es el que tiene que trabajar el doble de fuerte para poder atraparlo. Palutena funciona mucho mejor cuando te está yogleando y Yoshi, la estrategia es estar en el aire. Creo que entiendes cómo puede hacer un counter eso. Sí, por supuesto. Era lo mismo que estábamos viendo en el match contra Spargo, que le funcionó mejor para contrarrestar las aproximaciones aéreas de Cloud. Pero en esta ocasión es en contra de Yoshi, que es un personaje casi 100% aéreo, que tiene apenas unas cuantas entradas a base de tilts. ¡Oh, otra wow, vez! Buscando el setup para el escudo. ¡Wow! Y el read. Esa la hago yo, Meme. No la hagas tú, por favor. Pero sí, como dices, el buscar las conexiones aéreas le sirvió mucho mejor a Chuck. Y aquí vienen los juggles, pero Meme con un oportuno air dodge y regresa para ver otro neutral más. Y no pudo parar ese último golpe del aéreo neutral también, buscando el spacing nuevamente. Chuck ni siquiera se intenta comprometer, sabe que tiene que respetar bastante a las distancias cuando Meme se encuentra en el aire. ¡Oh, el DI! Pero aún así lo siguió. No puedes hacerle tanto drift aéreo a ese tilt, así que de todos modos, con la velocidad aérea que sí tiene Yoshi, puedes convertir de cualquier manera. Y lo interesante de ver aquí es que Meme podrá estar en las peores ocasiones, pero también tiene true combos Yoshi que le hacen mucho daño al oponente y poquito a poquito eso va cobrando factura. Cuando Chuck menos se da cuenta ya está en porcentaje para un setup al upper o cualquier opción que mate rápido. Y Meme también, pues tanto que juega contra Palutena de ser el peor matchup y todo, es el que más tienes que entrenar. No es imposible, pero sí le cuesta mucho más a Yoshi y Palutena tiene las de ganar cuando se enfrentan en el aire. Y digo, a diferencia de su hermano, Meme es una persona bastante más comprometida con su main. Así que yo no lo he visto sacar otra cosa que no sea Yoshi en bracket. A Joker lo hemos visto ocupar Ridley, bueno, lo hemos visto ocupar Incineroar. En este torneo no. Lo hemos visto ocupar Lucina en torneos estadounidenses, pero en este torneo normalmente lo veo más comprometido y no sé si le haya dedicado también, por lo mismo, a continuar con ese secundario o si solamente dice full Yoshi, hay que confiar en el main y hay que seguir trabajando estas desventajas a pesar de que sea un matchup difícil. Yo todavía puedo sacarlo. Este va a ser más un matchup entre jugadores que entre personajes realmente. Sí. Porque sí, o sea, tiene la de ganar Palutena, pero creo que en la mentalidad, pues, Meme tiene más experiencia, digamos. Obviamente la carrera no es la misma porque sabemos que Meme y Joker son como más sonados ahora. Ya tenían sus resultados anteriormente en Smash 4, pero es aquí cuando llamas han sacado cosas y le está funcionando de maravilla a Meme. No alcanza a conseguir el setup para el up smash. Tenía que esperarse un poquitito más. Pero Chuck contra las cuerdas. Chuck efectivamente en su último par de piernas quizás en este primer juego de las Losers Finals. Cazándolo muy bien y espero hasta el último instante. Wow. Smash, que no solamente es el Smash más rápido de Yoshi. Sí, de hecho es más rápido que el Down Tilt. Sí. Por frame un frame. 7. Sí, Down Tilt es frame 7. Down Smash es frame 6. La diferencia y el problema obviamente es el end lag. Pero es de las opciones que no te esperas y por eso es que puede funcionar algunas veces. Fear Zero nos está pidiendo que le firmemos un pollo. Ok, no sabemos qué estamos haciendo, pero... Ok. Ah, ok. Hay un chico que quiere ser caster y quiere que le firmemos el pollito. Genial. Shadows a quien sea que trajo sí, este pollo. Shadows... Ok, bueno, ya, vamos a regresar. Mientras tanto, porque Chuck todavía continúa en esta pelea mientras aquí el buen Toon deja su autógrafo.
continuaremos con la narración. Cuenta Pokémon Stadium. Chuck cree que el escenario no es lo que hizo la diferencia, sino es la mentalidad. Y como ya nos decía Toon, es un macho bastante malo para Yoshi, por lo menos en la percepción de los propios Yoshi Mains. Y la verdad es que me inclino a estar de acuerdo, porque no solamente la velocidad, no solamente el control en el aire, sino también la facilidad que tiene Palutena para encontrar o desmantelar muchas veces a sus oponentes. Pero Yoshi, este Yoshi está haciéndolo ver como un completo top tier. Meme tiene... Lo que me gusta de los top players es que, a pesar de que tengan un personaje que no sea tan sonado en el meta, pueden hacerlo ver como un top tier magnífico. Uf. Yoshi no es malo. ¡Oh, Dios! Ok. Es que Meme sabe explotar las mejores herramientas de Yoshi, el combo game cuando estás en el suelo, elevar a tus oponentes con up tilt y todo esto. Chuck ha caído en muchos de esos, y también el Edgeguard, porque ha conseguido muchas stocks, sobre todo con Edgeguard. No es tan fácil conseguirlos con Smash, aunque así cerró el pasado juego. Y también es considerar que Meme no es que él solito haya desarrollado el metagame de Yoshi, pero sí estamos viendo al mejor Yoshi de México enfrentarse a la mejor Palutena de México. Y Palutena y Game & Watch creo que son los dos personajes que más nulifican a la mayoría del cast de Ultimate. Son de los personajes que tienen que... te obligan a jugar neutrales mejor. Los ¿sí? aéreos neutrales. También. Los dos mejores aéreos neutrales del juego, en mi opinión. Y que ayudan muchísimo a lidiar con eso. Y aparte de todo el frame data tan impresionante que tienen y demás herramientas. Pero, por supuesto, continuando también aquí. Y la lectura también, el bait que hace con ese salto. Y los counters que ha demostrado el día de hoy, Chuck, han estado de maravilla. Y eso creo que es una opción no tan común, porque normalmente el counter de Palutena es percibido como de los peores, si no es que el peor counter del juego. Sí, pues ya lo vimos hace rato cuando le hizo counter a Spargo y que le salió al otro lado la hitbox. Sí. Entonces, tiene muchos problemas ese counter, pero en ocasiones le puede servir muchísimo. Este era un movimiento muy fuerte y ahora le ayuda a ponerse parejo en porcentajes, pero ¡no, señor! ¡Wow! ¡Meme! Le hace malabares a Chuck por días y dice, nada, ¿sabes qué? Vámonos para arriba. No vas a para regresar. Abajo, para arriba, no para abajo, no, siempre sí para arriba. Básquetbol, completamente con Chuck. Lo está agarrando como pelota de básquetbol, justamente. ¿Qué le están haciendo a la diosa de la luz? Y más un dinosaurio. Pero, digo, eso es lo que necesitas para llevarte los torneos, para continuar, para progresar y establecer tu marca como jugador incluso. Y esta clase de jugadas, por supuesto, es lo que vemos en los clips. Así que, digo, Meme, haciendo lo propio, haciendo su chamba. Y lo interesante es que todavía no hemos visto ningún Shield Break, porque eso todavía está en la mesa. Chuck se tiene que cuidar de eso tal vez, también, perdón. Y no estoy seguro si lo tiene realmente en mente, porque Meme no ha dado señales de utilizar eso. No todavía, al menos. Y lo puede sorprender. Ya está a medias el escudo de Chuck. Si Meme llega con un down B, más o menos ahí. Ahí estaba el setup. Justamente por eso Chuck ha estado brincando constantemente fuera del escudo, porque quiere evitar cualquier interacción con Yoshi ahí. Él sabe que Meme está listo para reaccionar, que ha roto más de un escudo en este torneo. El down tilt ayuda, sin embargo. Pero es que con un Rocket lo tiene que quitar Chuck. No encuentra setups realmente para poder hacerle tanto daño. Ni siquiera Meme sabe que con el Double Jump tiene una herramienta excelente para salirse de los juegos de Palu. El problema aquí es que todavía puede ser gimpeado. Y yo creo que Chuck tiene las herramientas ahí. No consigue el 2-frame. Pero también pierde el control del escenario. Y ahora Chuck lo tiene allá arriba. Pero ya no hay Double Jump. Se aterrizó, ya no había Double Jump. Continúa el Juggle finalmente regresando a la tierra, a pesar de que Yoshi... Digo, lo hemos dicho una y otra vez, pero es un personaje aéreo. Sin embargo, en contra de Palutena, no quieres estar ahí. ¡Uy! Meme tenía para poder atacar a Chuck con un Smash, pero decidió correr hacia el Explosive Flame. Un frame más para leer a dónde iba a caer. Wow. ¡No puede ser! ¡En el drift lo atrapa! ¡Maravilloso, Chuck! Yes, sir. Chuck ya empieza a leer mejor el movimiento de Meme y eso es lo que necesita hacer, porque en el aire es donde va a triunfar. Sí, claro. Y digo, ¿qué mejor personaje para hacer eso que Palutena? Tiene un upper con un rango increíble y que mata. Y tiene un backer que es invencible y que mata. Y eso aunado a la velocidad en el piso de Palutena, permitiéndole alcanzar esas distancias en el momento indicado, ponerse fuera del escenario incluso y salir por los edge guards. No importa, si se te acaba el Super Armor, adiós. Porque aparte, pues, no es que Chuck llegue a donde quiera, pero creo que la velocidad de Palutena es bastante respetable en el aire. Si bien la de Yoshi es la más rápida en el juego, pues Palutena puede teletransportarse y todo esto y... No, bueno, no teletransportarse literal, porque pues el upbeat te deja en fastball. Pero se mueve rápido. Sí, se mueve rápido, es figurativamente, más allá del movimiento. Y aquí, pues, Meme... lo vuelve a atrapar con muchos up tilts. ¡Oh, y aquí viene otra vez con el básquetbol! No, si alcanza a hacer el Tech Chag, ya tiene el timing.
En esta ocasión, y digo, es crucial porque ya sabemos que Meme ya nos dio prueba de que está preparado para cubrir eso. Y poniendo esos... El huevito. Poniendo el leg lay, los huevos en el momento indicado. Y pensé que Chaga había perdido su vida ahí. ¡Otra vez! ¡Segunda vez! ¡De vuelta al básquetbol! ¿Tú qué está pasando? Lo interesante es que Yoshi juega básquetbol con la nariz. Porque esos bracitos no le van a ayudar en mucho. Pero oigan... Cada quien su juego y claramente a Meme le gusta este deporte. Que aparte estaba a punto de ser spikeado, Chuck. ¿Era eso o que te hicieran el tremendo disrespect llevándote la blast zone inferior? Oh. Pero aquí el two frame le ayuda. Y damn, son. El equipo de limpieza de Palutena, ese báculo y el backer haciendo de las suyas cerca de la orilla. Meme con el antiaéreo, la presión. Y Chuck se entregó con el air dodge, demostrando un poquito de miedo, ya que sabe de la increíble presión que es capaz Meme cuando se encuentra fuera del stage. ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Ese aterrizaje! Wow. ¡Maravilloso! ¡Qué forma de castigar tiene Meme! Y otra vez la interrupción también, Chuck. En esta ocasión no se va por la lectura del porcentaje de Yoshi. Quizás consideró que no era lo suficiente como para comprometerse a salir y que valiera la pena conseguirlo. Porque si bien esa fue la forma en la cual consiguió el stock en la vez pasada, quizás ahorita no valía la pena. No, aparte Meme ya sabe cómo protegerse de eso. Y prefiere mejor buscar los trades. Sabe que tal vez Chuck ya se está acostumbrando mucho más, Chuck, a los juggles y a los trades allá arriba. Entonces... Meme, pues ya se tiene que arriesgar mucho más. Chaka, aquí sí tiene la de ganar y ahí estaba buscando otra vez el setup para el down B. Pero se alcanza a escapar. ¿Tiene otra vez para un upper? Sí, señor. Chuck se expone. ¿Uno más? Ya no lo alcanza. No sé cómo esquivó todo. Todo ese juggle potencial de Meme logró evitarlo con un air dodge excelentemente bien timeado. Y qué buena recuperación. Vaya, no pensé que Meme fuera a ocupar ese down B para regresar tan rápido al borde. Y el control aéreo de Chuck... continúa. Creo que esta es la gran diferencia que ha hecho, espaciando esos backers de forma correcta y ni siquiera se ha volteado, está jugando completamente de espaldas. Pero el zapatito es lo que le lo pone en la delantera. Cuando lo pone adelante, sí es mejor, porque, bueno, como te dije, en early percents, Meme busca muchos downers y backers, pero si lo notas aquí, no le gusta tanto utilizar el downer porque sabe que es mucho más castigable, o al menos Palutena puede castigarlo mucho mejor porque pues el neutral air shield le va a hacer loops por doquier y neutral, perdón, backer es la opción mucho más segura, salvo que vea que Chuck se compromete y mira cuánto porcentaje ya le puso encima, estamos parejos en eso. Vaya, el aterrizaje bastante agresivo también, el aéreo neutral haciendo de las suyas, no solamente para combiar, sino también para llevar a Palutena a la seguridad, pero el tech chase, y va por el segundo, y no lo spikea, sino creo que Meme ya estaba listo con el full jump para concretar con eso. No, te puedes arriesgar así. Se equivoca con la distancia del Explosive Flame, y así es como Meme se lleva este juego. No puedes arriesgarte así, sabiendo que el Explosive Flame es tan laggy. Necesitas otra opción para levantarte. Hizo el input de Smash en el Explosive Flame, lo cual hace que se vaya lejos la esfera de fuego, sí, en lugar de a la distancia a la que lo requería. O sea, y digo, desafortunado que haya cometido esa clase de error de input en el momento más crucial. Y en Loser's Final. Sí, y Chuck es bastante proclive a usar exactamente ese Side B para recuperarse. Normalmente lo hace con un double jump cuando todavía se encuentra en el aire, no cuando está en el borde, pero el resultado fue el mismo que estaba buscando Meme, y es justamente castigar eso. Y por cierto, shoutouts a estos jugadores, porque como es tradición entre los top players, Gentleman's a jugar todo el set en Pokémon Stadium 2. No hemos visto otro escenario en gran parte de este top 8 que hemos narrado hasta ahora. Sose llevó a Belgar a Town and City, pero de otra forma este es claramente el escenario favorito. Y ambos tienen sus buenas estrategias aquí. Meme ya empieza a cambiar otra vez a Chuck y no estamos tan disparejos, pero ya se pone Meme en la delantera otra vez. Creo que la diferencia aquí es de qué tan true es el combo de cada personaje, porque Meme puede hacer buen DI y escaparse de lo de Palutena. Sí, y aparte Yoshi, un personaje que si bien por su frame debería ser un poco más sencillo de comer, otro escudo. ¿Cuánto? Agréguenlo a la cuenta, por favor. El chat debería llevar la cuenta de cuántos escudos ya tiene bajo su manga. Yo he visto Meme. Yo he visto tres hasta ahora. En lo que va el top 8, ¿y te imaginas si le preguntamos al resto del staff cuántos habrán sido? No, Meme se luce cada que puede, le hace disrespect a sus oponentes y romper escudos es de los deportes favoritos de los Yoshimins, yo lo sabré. Pero aquí el backer de Palutena creo que es una herramienta a la cual es muy complicado enfrentarte. ¡Uy! El mal drift de Meme lo pone en una situación muy mala, pero Chuck también falla eso y el counter le vuelve a ayudar. Otra vez más el counter es la gracia salvadora de Chuck. Este muchacho que viene desde el Estado de México aquí a Querétaro para competir y no quiere regresar a su casa con menos de primer lugar. Pero Meme es esta barrera que se le impone en el camino.
también y continúa muy bien spacing, muy buen spacing, perdón, en esos aéreos. No, está genial. Y también recordemos que Chuck hace 2 años en Smash Fest 3, él fue el gran campeón. Y el sí, año el único pasado Smash Fest que no había ganado Javi. Es verdad, cierto, sí, Javi ha ganado todos los demás. De hecho, este es el 5º Smash Fest y ahora este es el 2º que no ha ganado. Sí. So, afuera del escenario, Meme siempre le gusta aventar esos huevitos. No siempre son la mejor opción, o al menos no siempre pegan, pero los mix-ups con ellos son buenos porque obligan al oponente a cambiar su ruta de recuperación. Y también cuando le están haciendo edgeguard, pues es bueno poner el huevito ahí para que no se confíen mucho en salir. Pero Chuck lo tiene contra las cuerdas aéreas y otro de esos y se va Meme. Error de input quizás, se encuentra fuera del escenario, Meme de alguna forma regresando y todavía no había, pero el castigo se le escapa de las manos a Chuck, pero la lectura... ¡Wow! ¡Oh, ¿qué fue ese día? ¡El Super Armor! Excelente día y Super Armor del salto. Sí, se lo quita, pero pues Meme dice, ¿sabes qué? We take those, o sea, prefiero eso, perder mi stock. Y ahora Chuck es quien tiene que esforzarse al doble, se arriesga con el dash y el colazo todavía no es suficiente. Oh. ¡Pero el favor de fue Spike, señores! ¡Fue Spike eso! Meme saliendo hasta donde considera necesario, lo va a perseguir hasta el final del mundo, si él así lo considera, pero Chuck... Otra vez, 0-0, último stock. Esto quizás no sea el último juego, pero es crucial. Crucial si Chuck quiere mantenerse con vida en este torneo. Esta puede ser su última llamada, en efecto, porque estamos en Losers Bracket. Chuck sigue fallando muchos movimientos, lo noto un poquito nervioso, pero aquí en los juegos es donde más va a brillar. Se escapa Meme y Chuck ahí arriba también. No quieres estar ni arriba ni abajo de Yoshi usualmente, pero Chuck ya regresa al stage. No, se sigue arriesgando y lo quiere romper. Ya lo quiere acabar, Meme. Eso podría costarle muchísimo, ya que sí quedas en bastante lag después de ese movimiento y Chuck no ha quitado el pie del acelerador. Continúa con este castigo inclemente y controlando a Meme en cada instancia en la cual puede por fin conseguir un tech chase, pero no concreta el backer y se ve forzado a recuperarse por el aire. Esta situación, si se resetea, es crucial, pero todavía ninguno de los dos está cediendo. Con un colazo ahí, se nos puede ir. ¡No! Meme se va muy profundo. Chuck se alcanza a volver también, Meme. En el venue están gritando todos también. ¡Otra vez! ¡Segundo! Y el Sensei está en Grand Finals contra Spargo. Chuck no puede regresar todavía a la senda del triunfo. Se va en Smash Fest to the Sky con un tercer lugar de 237 jugadores. Y el centro no pudo ser defendido. Esta será una pelea del norte, exclusivamente viajaron muchísimo para venir a pelear acá. Seguramente están pensando, ¿para qué nos molestamos? Pero... ¿Tomamos un avión? ¿Cuántas horas? De hecho, le cancelaron el vuelo a Meme y Joker, y luego tuvieron que tomar otro. Así que sí les costó un tanto llegar mínimo, hasta acá. Llegar a Grand Finals, ¿no? Sí, Meme sí llega a Grand Finals, que por cierto está haciendo el Loser Shows desde Top 12, porque lo mandaron a Losers... Justo fue Sou quien lo mandó a Losers. Así antes es. De llegar a Top 8. Y ya viene jugando 1, 2, 3, 4, 5. Este es su 6º set en Losers Bracket. Vaya run que está haciendo Meme. Y ahora Spargo está en su camino. ¿Perdón? Le queda una más si quiere. Sí, le queda un oponente más. Más. Y el reset en caso de que pueda ganar. Y bueno, yo tengo mis flashbacks de Vietnam con Smash 4 porque Cloud era el peor matchup. Aquí ya está un poquito más, no fácil, pero está menos imposible. Fuiste a la guerra y nunca regresaste tú. Exactamente, yo sigo allá viajado. Y aquí se está enfrentando contra el mejor Cloud que tiene para ofrecer este juego probablemente. Sí. No sé qué tanto haya cambiado en sí el matchup.